que me gustaba el tiempo cuando era ciego. ¿Era mejor? Vivir ignorante es una gran bendición. No solo en esto, esto es una gran... Tranquilo. No. Tranquilo. Shh. ¡Ayúdame a buscar! ¡Ayúdame a buscar! ¿Qué hacemos? No vamos a contestar. Jamás dice nada. ¿Y si le preguntamos? ¿A quiénes? ¡A ellos! ¿A las personas? Un carajo a las personas. ¿No te das cuenta cómo nos miran? Nos ven como un espectáculo. Solo hacen caras ahí, sentados. No les importa si estamos tristes o alegres o aterrados. ¡No les importa! ¿No? Bueno. Bueno. Disculpen por no haber respondido las veces anteriores. Pero era importante para mí que descubrieran por ustedes mismos en qué lugar están. ¿Dónde estamos? Cuando se miran por largo rato al espejo y no tienen ningún pensamiento, ahí estoy. Yo soy ese reflejo que ustedes ven. ¿Eso qué tiene que ver con mi pregunta? Cuando ves tu reflejo en el espejo, te das cuenta de que la persona que piensas ser es solo lo que ves. Un reflejo. Pero el reflejo no existe. Es solo una ilusión. ¿No existimos? Entonces, ¿cómo estoy sosteniendo el teléfono? ¿Cómo te estás comunicando con nosotros ahora? Veo que no entienden muy bien. Todo en este mundo, todo por lo que han pasado, todos los momentos de miedo y desesperación, y las llamadas anónimas, tu novia Pedro y tu madre Ricardo. Todo lo que ustedes ven fue concebido por mi imaginación y fue creado para ser visto por las personas de mi mundo. Ustedes son un entretenimiento, nada más. ¿Por qué nos dices esto? Porque como dije antes, las personas de mi mundo se entretienen con ustedes. Y al verlos causan en ellos frustración y angustia y coraje. Ahora que lo pienso, quizás yo también soy ficticio. Pero no importa. Todos los que somos personajes ficticios sabemos que toda obra tiene un final. Esta